En esta semana, las noticias han destacado el encuentro interreligioso del Papa y los musulmanes. Después de ser enemigos por muchísimos años, ahora vemos a dirigentes del Islam alegremente ondeando la bandera del Vaticano y a ambos líderes de la religión católica y musulmana dándose el beso de la paz. Francisco ha dicho en dicho encuentro ahí en los Emiratos Árabes Unidos que las religiones ya no se deben agredir las unas a las otras, y tiene programado otro encuentro en el próximo mes. Solamente que en otro país de mayoría musulmana. Y yo no estoy diciendo esto esta mañana porque le esté dando promoción a los encuentros del Papa, sino por el significado profético que eso tiene. Pues prácticamente con esto ya ha seducido a las religiones más grandes del mundo. Sedujo a los protestantes, sedujo a los judíos y ahora seduce a los musulmanes. Prácticamente, hermanos, todo está preparado para que Apocalipsis 13 en toda su plenitud tenga cumplimiento. ¿Con cuánta razón entonces nosotros debemos organizar nuestras fuerzas para hacer una obra más amplia en la proclamación de la verdad presente? Nosotros somos una iglesia que se hace llamar de la verdad presente, porque proclamamos el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente para este tiempo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ah, mis hermanos, pero ¿cómo debemos proclamar esa verdad presente? Bueno, lo miraremos en el primer tema de la serie, ¿cómo proclamar la verdad presente? Si yo preguntara aquí esta mañana, ¿cómo deberíamos proclamar la verdad presente? Unos me dirían, con amor, pastor. Otros me dirían, con pasión. Otros me dirían, con valor. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando de predicar la verdad se trata, debemos hacerlo como deudores, con prontitud y sin avergonzarnos. Pues así lo hacía el apóstol Pablo cuando él predicaba la verdad presente de sus días, aquella de que Jesucristo era el Salvador de la humanidad. Oh, hermanos, veamos cómo Pablo predicaba. Abramos en Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Y aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué cosa soy? Dice él, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten, hermanos, cómo en estos textos nos dice Pablo que él predicaba la verdad como deudor de ella, con prontitud y sin avergonzarse de ella. Vamos a meditar en esta mañana en la manera de predicar número uno del apóstol, es decir, como deudores. Nosotros vemos aquí en el verso 14 que Pablo se declara deudor del evangelio. Ahora bien, ¿cómo es que Pablo había adquirido esa deuda con los griegos y los bárbaros, el mundo gentil de aquellas épocas? ¿Cómo es que podía él decir que tenía una deuda con ellos si no había hecho ninguna transacción con ellos? Hermanos, es verdad, Pablo no había hecho ninguna transacción con los griegos ni los bárbaros, pero sí la había hecho con Jesucristo. Y en esa transacción, oh hermanos,
Jesucristo había convertido a Pablo en deudor ante todos, porque la gracia del Señor había sido derramada sobre él de una manera generosa, de una manera abundante, al punto que siendo enemigo de la iglesia, ahora lo había convertido en apóstol de la iglesia. Hermanos, ahora Pablo había sido comisionado para llevar el evangelio a los perdidos. Y yo pregunto, ¿y si Pablo por eso era deudor ante la gente? Pregunto, ¿será que nosotros también somos deudores ante la gente? Oh, mis hermanos, definitivamente que sí. Porque también nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Jesús. También nosotros, hermanos, hemos sido alcanzados con ese evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Ese evangelio que incluye el mensaje de los tres ángeles. Y Cristo espera, mis hermanos, que todos nosotros compartamos ese evangelio eterno que incluye el mensaje de los tres ángeles. Cristo quiere que lo compartamos con el mundo, pues no nos lo ha dado, hermanos, para que lo disfrutemos egoístamente. Recuerden, hermanos, que el verdadero Hijo de Dios no es recipiente de las bendiciones divinas, sino que es canal por medio del cual fluyen las bendiciones divinas. Y esto está ejemplificado en las Escrituras. Pues miren lo que él le dijo a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten, hermanos, lo que Dios le está diciendo a Abraham. Le dice que lo va a bendecir, haciendo de él una gran nación, engrandeciendo su nombre. Pero noten, no para que disfrute egoístamente de esa bendición, sino para que él mismo, dice, sea bendición para otros. Y esto es lo mismo, hermanos, que ha sucedido con nosotros. Pues Dios también nos ha dado el evangelio eterno para darlo a la gente. Dios, hermanos, nos ha dado el evangelio para darlo y no para atesorarlo. Dios nos ha dado el evangelio, hermanos, para que lo compartamos, no para que lo retengamos. Dios nos ha dado el evangelio eterno para comunicarlo, no para tenerlo guardado. Jesucristo dijo: nadie pone, dijo, una luz debajo de un almud, sino que la pone en alto, dijo, ¿para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Así, dijo, alumbre vuestra luz, dijo Cristo. De manera que si nosotros queremos disfrutar de las bendiciones del evangelio, hermanos, proclamemos el evangelio. El evangelio, para ser disfrutado, tiene que ser proclamado. El evangelio, para ser saboreado, tiene que ser predicado. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la recepción del mensaje de los tres ángeles que está en ese evangelio eterno nos ha hecho a nosotros doblemente deudores. Y permítame poner un ejemplo sencillo. Imaginémonos que el hermano Santos Reyes me da $1,000 para que yo se los entregue a mi hermano José Luis Puente. Desde ese momento yo soy doblemente deudor. Soy deudor del hermano Santos Reyes porque tengo que cumplirle con el encargo. Y soy deudor del hermano José Luis Puente porque mientras él no reciba los $1,000, pues yo se los estoy debiendo a él.
Así, hermanos, es lo mismo con el mensaje de los tres ángeles. Nosotros tenemos que entender que desde el momento en que lo recibimos, adquirimos una deuda con Dios. Y adquirimos una deuda con la gente. Con Dios, cumplirle con el encargo. Y con la gente que no lo recibe mientras yo no se lo lleve. Oh, hermanos, qué gran responsabilidad la que tenemos. Tenemos una deuda con Dios y con la gente. Todas las personas no recibirán ese mensaje a menos que nosotros se lo llevemos. Porque Jesús se los ha enviado a ellos por medio de nosotros. A veces nos jactamos y decimos: yo no le debo nada a nadie, yo soy honesto. Sí, podrá ser en relación con las personas en cuestiones financieras, pero no para con Dios y en relación con la predicación del mensaje. Porque allí, si somos sinceros, allí sí estamos quedando a deber mucho. Hermanos, hablando de esta deuda que tenemos, miren lo que el don de profecía ha revelado. Somos deudores, dice el libro Servicio Cristiano, página 14. Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y del poder que hemos descubierto en la verdad. De cuatro cosas dice aquí que somos deudores. Número uno, de la gracia que Dios nos ha concedido. ¿Qué es la gracia? ¿Acaso no es el regalo de la salvación? ¿El don inmerecido de Dios que Él nos ha concedido? ¿Y cuál es la luz que ha brillado sobre nosotros? ¿Acaso no es Cristo mismo quien dijo: yo soy la luz del mundo? Oh, ¿y cuál es la hermosura que hemos encontrado en la verdad? ¿Acaso, hermanos, no hemos encontrado en la verdad lo hermoso que es guardar el día sábado? ¿Acaso no hemos encontrado en la verdad lo hermoso que es el mensaje de los tres ángeles? ¿Acaso no hemos encontrado en la verdad lo hermoso que es el mensaje de la reforma pro salud, que poniéndola uno en práctica, cómo ayuda para tener una mejor salud? Oh, hermanos, ¿y cuál es el poder que hemos descubierto en la verdad? ¿Acaso no es los cambios que nosotros hemos visto que por su gracia se han ido operando en nuestra vida? ¿Acaso no es esa manera de ser diferente que hoy por hoy, pues en relación con años pasados, nosotros vemos que ha habido un avance? Oh, hermanos, esos cambios que nosotros hemos visto que se han producido en nosotros han sido hechos por el poder del Espíritu Santo. Hemos encontrado entonces una hermosura y un poder en la verdad. Pero de estas cuatro cosas, de la gracia, de la luz que ha brillado, de la hermosura y el poder que hay en la verdad, de estas cuatro cosas dice que nosotros somos deudores. ¿Y con quién de una manera específica somos nosotros deudores? El don de profecía nos lo vuelve a recalcar, repitiendo lo que Pablo dijo. Dice: dijo el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Por todo lo que hemos conocido del amor de Dios y recibido de los ricos dones de su gracia, por encima del alma más entenebrecida y degradada del mundo, estamos en deuda con ella para comunicarle esos dones. Discurso Maestro Jesucristo, página 114. Noten, ¿con quién dice que es la deuda? Con el alma más entenebrecida y degradada del mundo. ¿Quién es esa alma entenebrecida y degradada del mundo? ¿Acaso no son las almas que están en las tinieblas, las que están en la oscuridad, las que están corrompidas por el pecado, las que están hundidas en los vicios, las que están moralmente destruidas? Hermanos, con esas personas, dice, estamos en deuda para comunicarles los dones que hemos recibido. A veces como que no comprendemos bien esto, ¿no es cierto? Pablo sí lo comprendió. Y por eso decía: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y digo que a veces como que no lo hemos comprendido por esto que dice el don de profecía. Dios había revelado su verdad a Pablo,
Y al hacerlo así, lo había hecho un deudor hacia los que estaban en las tinieblas y a quienes debía iluminar. Pero muchos no comprenden que son responsables delante de Dios. Están utilizando los talentos de Dios. Tienen las facultades mentales que, si las emplearan correctamente, los convertirían en colaboradores con Cristo y los ángeles. Oh, hermanos, facultades mentales. ¿Cuáles son esas facultades mentales? Son las que tienen que ver, hermanos, con la inteligencia. Son las que tienen que ver con la sensibilidad. Son las que tienen que ver con la voluntad. Cada uno de nosotros tiene eso. Cada uno de nosotros, Dios le ha dotado de eso. Cada uno de nosotros tiene facultades mentales y dice que las estamos utilizando, pero parece que no las estamos utilizando correctamente. Porque si las utilizáramos correctamente, dice, nos volveríamos colaboradores con Cristo y los ángeles. Es decir, nos pondríamos, hermanos, a hacer la obra del Señor. Nos pondríamos de alguna manera a compartir con otros. Nos pondríamos de alguna manera a pagar la deuda. Pablo sí entendió esto, hermanos, y por eso él no perdía tiempo. Él no perdía oportunidad. Sigue diciendo el don profético que si lo hiciéramos, dice, muchas almas podrían salvarse mediante sus esfuerzos para brillar como estrellas en su corona de gozo, pero manifiestan indiferencia hacia todo esto. Por eso es que cuando el director misionero nos invita para salir a predicar, realmente son pocos los que responden. Por eso es que no a muchos les interesa. ¿Por qué? Porque no han comprendido la grande responsabilidad que tenemos, mis hermanos. Miren qué hermoso, dice que mucha gente se salvaría si nosotros hiciéramos el trabajo y tendríamos una corona con estrellas. Pero qué lamentable que manifestamos indiferencia. Satanás, dice, ha procurado por medio de las atracciones del mundo encadenarlos y paralizar sus facultades morales, cosa que ha conseguido con mucho éxito. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 224. Hermanos, aquí ustedes ven que Satanás, dice, tiene paralizado a los cristianos. Tiene paralizadas las facultades morales. Y lo ha conseguido con éxito, dice. ¿Por qué? Porque los hermanos, los miembros, están más absortos en las cosas de este mundo. Y no miran que ya el tiempo es corto y que hay que ponernos a trabajar para Dios. Imagínate tú, hermano, el día cuando estés en el cielo y tu corona con estrellas, símbolo de las almas que vinieron a Cristo por el trabajo misionero que hiciste. Cuán importante es, hermanos, que nos pongamos a pagar la deuda. Por eso, como iglesia y como miembros de ella, no debemos ser apáticos en la obra misionera. Hay que utilizar, hermanos, nuestra inteligencia. Hay que utilizar nuestra sensibilidad. Hay que utilizar nuestra voluntad para hacer grandes cosas para Dios y llevarlas adelante. Hermanos, recuerden la orden de Cristo a aquel endemoniado gadareno, ya curado, ya libre de los demonios. Esa orden que Cristo le dio a ese hombre también es para nosotros. Leamos la orden, vamos al libro de Lucas, capítulo 8, verso 39. Lucas capítulo 8, verso 39. Escuchen a Jesús aquí. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Miren ustedes, contando no las cosas que él había hecho para Dios, porque no se trataba de darse la gloria a él mismo, sino contando las cosas que Dios había hecho con él. Hermanos, yo te pregunto, ¿no ha hecho grandes cosas Jesús con nosotros? Oh, hermanos, la orden del Señor entonces es: vete, vuélvete a tu casa y cuenta
Esto es una orden, hermanos. Noten que no le dice, si quieres, vuélvete. No le dice, sería bueno que te volvieras a tu casa. No, le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pregunto en esta hora, ¿estamos nosotros cumpliendo esa orden? ¿Estamos nosotros cumpliendo esta orden, hermanos? ¿Estamos contándole a otros las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Predicar el evangelio según estas palabras de Jesús, predicar el evangelio, hermanos, no es una opción, es una obligación. Predicar el evangelio según estas palabras de Jesús se debe hacer, nos guste o no nos guste. Predicar el evangelio según estas palabras de Jesús se debe hacer, esté bueno o esté malo el tiempo. Nosotros hoy debemos sentir el peso de la deuda y hacer planes para pagarla, llevando el evangelio a toda persona con la cual tengamos contacto. Interesante que mientras Lucas y Marcos dicen que fue a un endemoniado que se le dio esta orden, sin duda porque pues era uno de los más feroces, porque realmente Mateo dice que fueron dos. El asunto es que Mateo fue testigo ocular porque era uno de los doce, mientras que Marcos y Lucas dependieron de los informes que les dieron. Mientras si Marcos y Lucas destacan más la actitud de un endemoniado, tal vez porque era el más feroz, Mateo dice que eran dos. Y el don profético respalda esto. Pues miren ustedes, los endemoniados curados deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida. Cuando Jesús estaba por subirse al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose le rogaron que lo guardase cerca de él, donde pudieran escuchar siempre sus palabras. Querían estar con Jesús, querían seguir oyendo a Jesús, querían quedarse con Jesús. Pero noten, Jesús dice, les recomendó que se fueran a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. En esto tenían una obra que hacer: ir a un hogar pagano y hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis. Y Decápolis es un nombre como hablar del Metroplex. Es decir, era un conjunto de diez ciudades a la redonda. Pero allí el Señor los manda. Oh, hermano, lo que ellos querían es lo que a muchos de nosotros nos gusta. Es siempre estar oyendo de Jesús. Es siempre venir a la iglesia y oír de Jesús. Es siempre estar en un lugar donde nos hablen de Jesús. Y no está malo, es algo muy bonito que querramos hacer eso. Pero Cristo dice, es que todos los que oyen hablar de mí, dice Cristo, tienen que ir a contar lo que oyeron hablar de mí. Así que, hermanos, bien hacemos con querer estar en la iglesia oyendo hablar de Jesús. Bien hacemos con reunirnos los sábados oyendo hablar de Jesús. Pero Jesús dice, ahora vayan y cuenten, ahora vayan y compartan. Aquellos hombres decían, queremos estar contigo. Nos gusta cómo nos predicas, nos gusta oír tus palabras. Pero Cristo dice, vayan, vayan y cuenten. Pero noten ustedes que dice que pronto, pronto ellos, dice, obedecieron y hablaron no solo a sus familias, sino también a los vecinos. Y también se fueron por todas las ciudades contando lo que Jesús había hecho con ellos. Hay veces que nosotros, como que lo que Jesús ha hecho con nosotros no es tan poderoso, porque no hacemos lo que estos hombres hicieron. No necesitamos estar echando espumarajos por la boca.
que el Señor saque un demonio y entonces digamos, oh mira, yo era endemoniado. Hermanos, basta con que vayamos diciendo, mira, yo era una persona que me gustaba la música rock, me gustaba la música del mundo, yo era un hombre pornográfico, me gustaba ver películas pornográficas, ahí andaba en el teléfono perdiendo mi tiempo, arruinando mi mente. Yo era un hombre adúltero, yo era un hombre perdido en los vicios, yo era un hombre que andaba en los bailes, pero ahora, por la gracia de mi Cristo, he sido cambiado. Pregunto, ¿no es eso un hecho poderoso de parte de Dios? Si fuera por ti, allá estuvieras metido en el baile, mi hermano. Si fuera por ti, allá estuvieras todavía en las drogas. Pero Cristo te ha traído aquí por su poder. Habla de eso. Nosotros, hermanos, deberíamos ahora preguntarnos si estamos cumpliendo realmente con esto, y deberíamos ponernos a trabajar. Dice aquí la declaración que se fueron por toda Decápolis declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer esta obra podían recibir una bendición mayor que si con el único fin de beneficiarse a sí mismos hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación como somos acercados al Salvador. Hermanos, miren de todo lo que uno se pierde cuando no comparte el mensaje, cuando no habla a otros de Jesús. Uno está lejos del Señor, pero cuando uno hace eso, dice, se acerca más al Señor. Y no hay cosa más bonita que estar cerca del Señor, ¿no es cierto? Sentir esa cercanía de Él. Pues dice que los que difunden las buenas nuevas de salvación son los que se acercan al Salvador. Deseo de toda la gente, página 306. Y yo les pregunto, ¿y esos endemoniados estaban bien preparados teológicamente? ¿Cuántos estudios bíblicos habían recibido? ¿Habían asistido ya a varias conferencias de Jesús? No. Esto demuestra, hermano, que si tú revisas lo que el Señor ha hecho en tu vida, eso es suficiente para que te conviertas en un misionero de Jesús. Mira lo que dice el don profético. Los dos endemoniados curados, dice, fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Oh, hermanos, pero tenían algo. Miren ustedes. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Eso es todo, hermanos. Es posible que tú no conozcas bien el mensaje de los tres ángeles, inclusive no lo puedas ni compartir. Es posible que no conozcas bien toda la doctrina adventista por alguna razón. Oh, hermanos, pero si tú das evidencia en tu vida de que Jesús vive en ti, eso es un testimonio poderoso, hermanos. No habían escuchado mayor cosa de Jesús. Solo habían recibido lo que Jesús había hecho con ellos, el milagro. Y eso daba evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar, dice, lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Juan dice, entendió esto. Juan dice, el discípulo amado, escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, decía Juan. Juan, hermanos, igual que estos endemoniados gadarenos, ya curados, habían entendido en qué consiste la obra misionera. Nosotros a veces, hermanos, hemos fallado en esto porque agarramos el folletito de la fe de Jesús
o el folleto de estudios avanzados. Y nosotros decimos, tengo que estudiar esto para dárselo a la gente. Y está bien, hermanos, pero mira, estudia mejor lo que Cristo ha hecho en tu vida y eso dale a la gente. Y verás que eso va a tener más efecto. Yo no digo que sea malo compartir las doctrinas, no digo que sea malo estudiar un folleto que tiene las doctrinas para compartirlas, pero hermano, comparte lo que el Señor ha hecho contigo. Eso es más poderoso. La gente no tanto quiere oír, la gente quiere ¿qué cosa? Ver. Enséñame lo que Cristo ha hecho contigo entonces. Enséñame lo que esa verdad presente ha producido en tu vida. Enséñame, quiero ver. Y la gente dice, yo quiero ir allí donde tú vas porque yo miro. Oh, hermanos, nosotros miramos aquí que dice la sierva del Señor que como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera que nos ha conducido. Noten, si hemos, dice, seguido a Jesús paso a paso, tendremos algo que decir. Oh, el compañero de trabajo en la construcción, el troquero con sus otros troqueros, el estudiante en la escuela, el trabajador en la oficina, tendrá mucho que decir de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha palpado, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tendrá mucho que decirle a sus compañeros. Dice, ¿podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz? ¿Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo? Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. ¿Cuánta gente, hermanos, se va a perder? ¿Cuánta gente va a ir a la tumba sin haber conocido la verdad por la negligencia de nosotros de no haber dado el testimonio, de no haber compartido? El mundo, dice, perece por falta de este testimonio. Aquellos endemoniados gadarenos, hermanos, como Pablo, se pusieron a pagar la deuda tan pronto fueron conscientes de lo que Jesús les encomendó. Y se pusieron a pagar la deuda inmediatamente porque se dieron cuenta, hermanos, que el evangelio que habían conocido era lo más grande, era la única solución para todos los problemas, para todas las desgracias, para todas las frustraciones de la gente. Ellos fueron inmediatamente y contaron. ¿Y nosotros? ¿Por qué somos tan poco activos para con la obra misionera? ¿Es que acaso, hermanos, el mensaje de los tres ángeles, acaso ese no es un mensaje de esperanza? Hermanos, el mensaje de los tres ángeles, cuando tú lo miras, es un mensaje de misericordia. Es el último mensaje de misericordia para este mundo. Hermanos, imagínate tú cuando las plagas empiecen a ser derramadas sobre aquellos que reciban la marca de la bestia. Imagínate tú cuántas personas, a lo mejor parientes tuyos, vecinos y amigos, van a recibir esas plagas porque no conocieron la verdad, no oyeron del mensaje de misericordia, de ese mensaje de advertencia de los tres ángeles que Dios nos ha encomendado para compartir. ¿Cuáles van a ser nuestros sentimientos en ese momento? ¿Serán, hermanos, sentimientos de culpa de verlos a ellos ser destruidos? ¿O serán sentimientos de que, bueno, Señor, yo hice mi parte, yo pagué la deuda compartiéndoles a ellos la verdad? Hay mucho egoísmo
en muchos de nosotros, cuando de predicar la verdad presente se trata. El mensaje que el Señor nos ha confiado, hermanos, está bien que lo predique Advenimiento TV, está bien que lo predique Radio Advenimiento, pero Dios nos dio boca a nosotros para que lo prediquemos también. Y no podemos evadir esa responsabilidad. Deberíamos, por lo tanto, hoy cambiar nuestra actitud y ponernos a la orden de nuestro director misionero y salir a compartir el mensaje cuantas veces nos invite a hacerlo. Hagámoslo los sábados de tarde, pero hagámoslo también en día de semana con los compañeros de trabajo. Hagámoslo también con los compañeros de la escuela. Miren, nosotros hemos mandado a hacer esa tarjeta. Esa tarjeta donde ahí está la aplicación de nuestra iglesia y donde invitamos a la gente a que mire Advenimiento TV y escuche Radio Advenimiento. Nosotros, hermanos, deberíamos andar esas tarjetas con nosotros en nuestras carteras, en los carros, y a toda persona que miremos entregarle esa tarjeta y decirle: mira, escucha esta radio, mira este canal, baja esta aplicación a tu teléfono y escucha los mensajes de verdad presente para este tiempo. Deberíamos de hacer eso. Deberíamos, hermanos, aprovechar animando a la gente para que escuchen la verdad. Este es el momento de hacerlo, porque si no lo hacemos hoy, hermanos, la maldad nos va a alcanzar, como dijeron aquellos leprosos. Aquellos leprosos que afuera de las puertas de la ciudad de Samaria estaban, y como Ben-Hadad, rey de Siria, tenía sitiada a Samaria, mientras la gente allá dentro de la ciudad se moría de hambre, pues dice que llegaron al macabro acuerdo dos mujeres de que primero se iban a comer el hijo de una y luego el hijo de la otra. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad los tenía rodeados. Pero estos hombres, estos leprosos, ellos dijeron algo que yo quisiera que ahora le tomemos muy en cuenta sus palabras y las pongamos nosotros también por obra. Vamos a la Biblia y miremos lo que ellos dijeron. Está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 10. Libro Segundo de Reyes, capítulo 7 y versículos 3 al 10. Y aquí nosotros leemos lo siguiente: había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué pasó ahí, hermanos? No había allí nadie. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata, oro y vestidos, y luego lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero noten, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer,
nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Hermanos, pero vean ustedes las palabras del verso 9, cuando ellos dicen: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Pregunto, ¿no se podría decir de nosotros lo mismo ahora? ¿No se podría decir de nosotros lo mismo cuando estamos solo disfrutando de este banquete? De este banquete llamado verdad presente. ¿No se podría decir lo mismo de nosotros? Hermanos, si no estamos activos en la evangelización, también nosotros se puede decir que no estamos haciendo bien. Porque hoy, hermanos, hoy, no mañana, hoy es día de buena nueva. Hoy, hermanos, es día de salvación. Hoy, hermanos, es día en el cual nuestros parientes, nuestros amigos y vecinos todavía están vivos. Hoy es día de buena nueva. Nosotros no podemos, hermanos, no podemos perder el tiempo esperando hasta el amanecer de otro día mejor, porque si lo hacemos, nos alcanzará la maldad. Así que, hermanos, como los leprosos, vamos ahora y entremos también, no en la casa del rey, entremos en la casa del vecino, entremos en la casa del amigo, entremos en la casa del pariente y démosle la buena nueva, hermanos. Hoy es día de buena nueva y no es para estar callados. El don de profecía, vean cómo nos exhorta que hagamos esto. Por todas partes, dice, los campos están abiertos a la predicación. Aquí y allá se están dando oportunidades que hasta resultan difíciles de atender por muchas que están saliendo. Con todo, dice, y aunque hay un gran número de personas que han recibido la luz de la verdad, ¿cuánto más podría haberse hecho si cada uno hubiera utilizado dicho poder para compartir la luz con otros? No todos pueden ser predicadores de la palabra. Sin embargo, cada uno tiene algo que realizar en favor de Cristo en el lugar donde está. Entre los vecinos hay un gran campo de labor. Sea cual fuere la ocupación, si cada uno consagrara mente y corazón a esta obra, podría trazar planes, aún en pequeña escala, que los haría útiles al Señor. Recibiréis poder, página 178. Mis hermanos, hay un gran campo de labor entre los vecinos. Que el vecino nos conozca no porque le gritamos a la esposa. Que el vecino nos conozca no porque le gritamos al esposo. No porque se oyen gritos allí de cómo tratamos a los hijos. Que el vecino nos conozca porque nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Que el vecino nos conozca porque nosotros le saludamos, porque nosotros compartimos con él algo de lo que Dios nos ha dado. Que el vecino nos conozca porque nosotros somos adventistas del séptimo día. Este es el tiempo, hermanos. Revisa qué es lo que estás haciendo. ¿A cuánta gente ya le hablaste? Hoy es día de buena nueva, dijeron los leprosos, y nosotros estamos callados y esto no está bien. Vamos a dar la buena nueva. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya dile a ese compañero de la escuela, ya dile a ese compañero de trabajo, ya dile a ese vecino, dile a ese tu amigo, quién tú eres, qué es lo que tú practicas, a quién has conocido y por qué te estás preparando para ir al cielo. Ya dilo, mi hermano. Paga la deuda. Este es el tiempo, hermanos, que tenemos que invertirlo en la proclamación del mensaje. Sigue diciendo el don profético. En virtud de las providenciales aperturas que se presentan para introducir la palabra de Dios, las oportunidades se van multiplicando. Esto exige la ofrenda de nuestro tiempo, del intelecto,
de nuestro dinero y de cualquier otro don, sea pequeño o grande, según Dios nos haya prosperado. Con el propósito de abrir caminos a la verdad en los lugares oscuros del planeta, donde deben ser establecidos los principios de la justificación que harán avanzar los intereses del reino de Cristo. Hay que invertirlo todo, hermanos. Hay que invertir tiempo, hay que invertir talentos, hay que invertir intelecto, hay que invertir dinero en la obra del Señor. Dice, los ángeles celestiales están aguardando la oportunidad para unirse a nosotros a fin de que muchos puedan convertirse al escuchar y recibir la influencia del Espíritu Santo. Oh, hermanos, el ángel guardián que Dios te ha asignado, el ángel guardián que tú tienes, está listo para unirse contigo en esta obra. Está listo para unirse contigo en la predicación. No tengas temor. Ese ángel te va a capacitar. Ese ángel te va a cuidar. El Espíritu Santo te dará las palabras que has de hablar. Está esperando. Miren aquí. ¿Cuántos ángeles habrán aquí? Aquí hay un montón de ángeles. Todos esos ángeles, hermanos, todos esos ángeles están esperando unirse a todos ustedes y a mí para que vayamos y proclamemos esta verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado el ángel esperando? A ver, ¿cuándo nos animamos? Por eso, hermanos, hay que sentir lo que Pablo sentía, que era deudor. Pero saben que predicar este mensaje, hermanos, como Pablo lo predicaba, como deudores, es necesario que nosotros tengamos algo que Pablo tenía. Es necesario, hermanos, que tengamos nosotros algo que a Pablo lo movía. ¿Qué era lo que a él lo movía? Dejemos que él mismo nos lo diga. Vamos a la Escritura en 2 Corintios 5, verso 14. El apóstol nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. No voy a hacer un exégesis del versículo, porque quiero nada más destacar lo que dice Pablo, que a él lo movía. ¿Qué cosa era? El amor de Cristo. Esta expresión constriñe, hermanos, significa algo que apremia, significa algo que urge, significa algo que domina. Así que nosotros tenemos aquí al apóstol diciéndonos que él estaba dominado por el amor de Cristo, que el amor de Cristo lo dominaba y ese amor le apremiaba y le urgía a predicar el mensaje. El amor de Cristo. Cuando somos sensibles al amor de Dios, cuando entendemos el amor de Dios, cuando lo comprendemos, oh hermanos, eso a uno lo mueve a predicar. Y miren, la sierva del Señor Elena White, algo bonito que dice que Pablo hacía cuando, porque hay veces, hermanos, cuando uno trabaja en la obra, que de repente como que se quiere detener, como que de repente uno le para. No, hermano, ya vamos a mirar nosotros cómo es que el amor de Cristo cuando lo constriñe a uno, uno no para. Miren ustedes, el amor de Cristo, dijo Pablo, nos constriñe. Tal era el principio que inspiraba la conducta de Pablo. Era su móvil. Si alguna vez, noten, su ardor menguaba por un momento en la senda del deber, miren lo que hacía. Una mirada a la cruz le hacía ceñirse nuevamente los lomos del entendimiento y avanzar en el camino del desprendimiento. Noten, hermanos, miraba la cruz. Cuando de repente se sentía cansado, quizás, cuando de repente se sentía desanimado, cuando de repente se sentía como que demasiada oposición había, oh hermanos, miraba la cruz. Y cuando él miraba a su Señor ahí clavado, sangrando por él, entonces dice que el amor de Cristo lo constreñía y avanzaba la predicación. Esto es lo que nos hace falta, hermanos, mirar a la cruz, ver lo que el Señor ha hecho.
Cuando tú miras la cruz y miras ese amor inmensurable allí en esa cruz por ti, oh hermano, tú lo menos que puedes hacer es hablar de ese amor que te ha alcanzado, de ese amor que te ha perdonado, de ese amor que te da esperanza, de ese amor que ahora te tiene aquí adorando su nombre. Dice, en sus trabajos por sus hermanos, fiaba mucho en la manifestación de amor infinito en el sacrificio de Cristo con su poder que domina y constriñe. Colportor Evangélico, página 217. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno tiene el amor de Cristo, hermanos? Bueno, ya lo dije, uno se pone a trabajar. Miren ustedes, el amor de Jesús se verá, ¿y qué cosa? Se sentirá. El que tiene el amor de Cristo con él, se le ve y se siente. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo siente uno? Porque esa persona vive contemplando a Cristo. Contempla su grande sacrificio, su grande amor. Y por lo tanto se puede ver en él o en ella que de él o de ella fluye el amor de Cristo. Dice, el amor a Jesús se verá, se sentirá, no se puede ocultar. Ejerce un poder admirable. Hace osado al tímido, diligente al perezoso, sabio al ignorante. Hace elocuente la lengua tartamuda y despierta a nueva vida y vigor al intelecto dormido. Oh hermanos, todo lo que hace el amor de Jesús, todo lo que hace cuando contemplamos ese amor de Cristo, la lengua se nos suelta para hablar de él, de ese amor. No hay pereza. Estamos prestos para ver qué hacemos por la obra de Dios. Estamos listos para decir, ¿a dónde vamos a repartir ahora tratados? ¿A dónde vamos a ir a repartir ahora burritos? Pero junto con el burrito damos un tratado. ¿A dónde vamos a ir a buscar ahora a los enfermos? Pero junto con la terapia que le damos también un tratado. ¿A dónde vamos a ir a tocar puertas ahora? Hermanos, uno se pone a trabajar porque uno quiere compartir lo que tiene adentro, que es a Jesús. ¿Cuánto necesitamos estar conscientes de esto? Hace osado al tímido. Agarra valor uno. Hace sabio al ignorante. Hace elocuente la lengua tartamuda. Y despierta nueva vida y vigor al intelecto dormido. Da desesperanza al desalentado, gozo al melancólico. El amor a Cristo inducirá a su poseedor a aceptar responsabilidad a causa de Cristo y a llevarla con la fortaleza de Jesús. El amor a Cristo no desmayará ante las tribulaciones ni se apartará del deber debido a los reproches. A fin de conocerle, página 167. Así que hermanos, pregunto, ¿tenemos la verdad? ¿Tenemos el amor de Cristo? Entonces hermanos, lo que toca aquí es sentir la obligación de pagar la deuda. Lo que toca aquí hermanos es sentir que con ese inmenso amor con el que Cristo nos trata, igualmente tratemos a nuestro semejante y le llevemos el pan de vida. Hermanos, hoy voy a tocar un punto que es el que a nosotros nos está haciendo falta para que nos volvamos poderosos misioneros. Y es lo que Jesús le dijo a Pedro. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 21, versículos 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que ya por tercera vez se lo dijera: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis hermanos, noten ustedes la enseñanza aquí. Jesús no le confió a Pedro el trabajo por sus ovejas, sino hasta que estuvo seguro de su amor. No le preguntó si amaba a las ovejas, le preguntó si lo amaba a él. Porque, hermanos, aunque es bueno amar a la gente, solamente el que conoce y disfruta del amor de Cristo se siente constreñido por ese amor y llevarle el mensaje a esa gente. Así que, hermanos, el Señor nos dice a nosotros hoy también: ¿me aman? Hermana, ¿me amas? Hermano, dice Jesús, ¿me amas? Quiero asegurarme si tengo tu amor, porque si tengo tu amor, vas a ir a hacer este trabajo de apacentar a la gente con el mensaje, con las buenas nuevas. El Señor Jesús en esta mañana quiere asegurarse, hermano, si cuenta con tu amor, si cuenta con el amor tuyo. El Señor Jesús se asegura hoy de que tú le amas, para que entonces cumplas con la misión. Dice aquí el don profético: Cristo le mencionó a Pedro solo una condición de servicio: me amas. Esta es la calificación esencial. El amor de Cristo no es un sentimiento intermitente, sino un principio viviente que se manifestará como un poder permanente en el corazón. No es espasmo, no es algo espasmódico, es algo que siempre está allí. Así está escrito, reflejemos a Jesús, página 337. Termino en esta mañana recalcándoles nuevamente que Dios nos ha confiado el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje solemne para este tiempo, y que tenemos que proclamarlo en los términos que ha sido dado, y también hacerlo de buena voluntad. Hacerlo como Pablo lo hacía. Tampoco Pablo, hermanos, iba a pagar la deuda allí de mala gana. Es que el amor de Cristo lo constreñía, ya leímos. Pero miren él, cuando habla de cómo él hacía la obra, miren lo que nos dice. Vean 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Noten las palabras de este siervo de Dios. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Noten, hermanos, es de buena voluntad que hay que ponerse a predicar. Es de buena voluntad que hay que ir a pagar la deuda. Es de buena voluntad que hay que ponernos a la orden, hermanos, de los ministerios que tienen que ver con la obra misionera. Y aquí viene la lupa que amplía más esto. Cristo viene por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. La verdad sobre los ángeles, página 251. Hermanos, con la predicación del mensaje de los tres ángeles, predicada con poder, predicada de buena voluntad, nosotros vamos a apresurar la venida de Cristo, hermanos. Y sigue diciendo: el solemne y sagrado mensaje de amonestación debe proclamarse en los campos más difíciles y en las ciudades más pecaminosas, en todo lugar donde no haya brillado todavía la luz del gran triple mensaje.
Cada uno ha de oír la última invitación a la cena de bodas del Cordero. De pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, de país a país, debe irse proclamando el mensaje de la verdad presente, no con ostentación externa, sino con el poder del Espíritu. Maravillosa gracia de Dios, página 27. Termino exhortándoles a todos a que, como Pablo, prediquemos la verdad presente como deudores de ella. Pregunto en esta hora, y que Jesús lo oiga, ¿cuántos de ustedes quisieran predicar el mensaje como deudores de él? El Señor los bendiga y los capacite, los llene de poder y cumplan con la misión. Somos siervos de Dios, seguiremos la senda que Cristo trazó, renovando las fuerzas con bienes y edad. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar. Siempre orar que Cristo pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor a saber que de balde nos sana su amor. Esperar y velar, confiar, siempre orar, que Cristo pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir sus cautivos al libertador. Y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar. Confiar, siempre orar, que Cristo pronto volverá. Ven, hermanos. Amén. Pongámonos a trabajar, hermanos. Mira, quiero decirle a todos aquellos que andaban bien contentos en la obra médico-misionera, díganle a la hermana Esmeralda, aquí estamos otra vez, hermana. No vamos a dejar de caer este ministerio. Aquí estamos. Busquen al hermano Almanza y díganle, hermano, aquí estamos otra vez porque vamos a seguirle llevando de comer al que no tiene. Busquen al hermano Sergio, al hermano José Luis Puente, y díganle, hermano, aquí estamos, listos para seguir repartiendo revistas, para seguir tocando puertas. Pero hermanos, pongámonos a trabajar. Cristo pronto volverá. Que nos encuentre trabajando, hermanos. Hoy, este día, busque a cualquiera de esos hombres. Al hermano Esmeralda, como directora de obra médico misionera. Al hermano Almanza, como director del Ministerio Buen Samaritano. Al hermano Sergio, al hermano José Luis Puente, como director de obra misionera. Búsquelo, hermano, y dígale, oiga, hermano, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Trabajad, trabajad, pues Cristo pronto volverá. Oh, hermanos, que así nos encuentre el Señor. Salgamos de este letargo. Salgamos de este estupor. Pronto Jesús viene por nosotros. Pongámonos a hacer algo por Jesús, hermanos. Verán cómo se irá toda aquella negligencia, toda aquella indiferencia. Un gozo habrá, hermanos. ¿Quisieran que orara al Señor por ustedes en esta hora? Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos llene de poder, hermanos. Oh Padre Celestial, entendemos, Señor, que hay una deuda que tenemos con la gente. Entendemos, Señor, que al igual que Pablo, nos has constituido en deudores del vecino, del compañero de trabajo, del compañero de la escuela, Señor, del amigo, del pariente, de todos ellos
nos has constituido deudores. Señor, este mensaje se merece que lo prediquemos de esa manera, sintiéndonos deudores, para que nunca, Señor, nosotros nos volvamos indiferentes y nos pongamos atentamente a pagar esta deuda. Padre, te pido, mueve a tu pueblo. Toque el corazón de estos tus hijos hoy. Te ruego, Padre, que este mensaje no vuelva a ti vacío. Te suplico que cada hermana y cada hermano aquí diga, ¿qué puedo hacer para pagar la deuda? Oh Señor, te pido que el espíritu misionero nuestro no muera, sino que sea revivido ahora, Señor. Padre, pido la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Pido, Señor, que como Pablo, de una manera incansable, como el exendemoniado gadareno, vayamos por todas partes pagando esta deuda. Señor, te ruego que reavives a tu pueblo. Reavive el ministerio de la obra médico-misionera. Esos obreros médicos que estaban allí, Señor, vuélvelos a reavivar. Esos hermanos que salían a repartir alimentos, Señor, vuélvelos a tocar. Esos hermanos que también decían, vamos a dar estudios bíblicos, vamos a compartir con otros, a dar tarjetas, Señor, vuélvelos a tocar. Oh Padre, te pido por este pueblo, para que lo levantes, para que lo despiertes, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Padre. Oh Señor, en tus manos nos ponemos. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.